Amarilis, que te levantes y saques los, metas los perros para adentro. Los bebés están afuera esperándote, ¿ok? Se so saca Chiqui. que los metas para adentro ahora. Olvídalo. Que ya entré a los perritos para adentro. So, no tienes que meterlos para adentro ya. Olvídalo, Amarilis. Ya yo lo hice. ¿Ok? Mira, hoy tenemos que ver a ver qué tú vas a cocinar. ¿Tú sabes qué tú vas a cocinar? ¿Sabes si vas a hacer algo? Hay que hacer algo de comer hoy. Ok. Ladies and gentlemen, introducing Instagram video. This is a new feature that I'm definitely going to enjoy. I hope you like it too. Parece que hay una tormenta porque aquí está lloviendo y la lluvia no para. No sé qué es lo que está pasando, pero no para la lluvia. Yo te lo dije, cuando te está lloviendo así, ¿viste qué pasa? Amarilis, ¿qué es lo que está pasando con esto? Amarilis. Amarilis, te estoy haciendo este video. Quiero ver a ver, estoy probando este nuevo app que me encanta. Estoy probando. Doki, Doki, venga acá. Yo no entiendo qué es lo que pasa con la gente, oye. Esta gente. Increíble. Pollo tiki, pollo que llegó ya. Yo lo que no entiendo es por qué en este mundo hay gente así y por qué la gente se ofende cuando uno se pone y pone videos y pone realidades de gente que son así. Well, that's one way to exercise the glutes. Yo quisiera saber por qué tanto bochinche la gente. ¿Por qué tienen tanto bochinche con esas estupideces de la gente que así, ponen cosas en Facebook? No me gusta, no puedo ir rápido. Well, you just look fat. You're just jealous. Yo. No.
No entiendo por qué la gente está criticando cuando yo la vida. Marilyn, ¿qué dijeron Alex y Heidi? ¿Vienen? ¿No vienen? ¿Cuál es la cuestión? Si no vienen, ¿por qué no vienen? ¿Qué dijeron? ¿Y a qué hora es que llegan? ¿Qué dicen ellos que salen de Juan y Sara y los nenes que vienen de allá? ¿Cuál es el plan? ¿Ok? Déjame saber, ¿ok? Que quiero saber a qué hora vienen y para estar preparados, ¿ok? Así que me avisas. ¿Pero qué te dice Heidi? ¿Por qué dice que no vienen? ¿Es por el espacio, por el bochinche, por qué? ¿Por algún tipo de morriña? O por algo, porque no viene Alex y Heidi para acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vienen? Sí, a Annie le quedó bien chévere ese video. Ella lo cogió y lo editó. No lo editó, lo que ella hizo fue, le dio a la, she released the red button, the recording button. Because you can release it and then it'll stop recording. And you can go back and delete the last scene if you didn't like how it turned out. So it gives you an option to do some minor editing, you know, pero le quedó bien chévere a ella ese video de ella lavándose los dientes y eso. Había una vez un señor
que iba a invitar a su jefe a la casa a cenar. Entonces, tenía unos nenes bien salvajes y un nene, a un nene específico le decía: nene, no digan nada de la nariz del Señor, no digan nada de la nariz del Señor. Y se pasó diciéndole eso todo el tiempo, la semana antes, que no dijeran nada de la nariz del Señor. Cuando llega el Señor a la casa para la cena, se sientan en la mesa y el nene viene y dice: ay, papi, tú tanta cosa que no digas nada de la nariz del Señor, si ese Señor no tiene nariz. A Iraida que se tome las pastillas. Coulda, shoulda, woulda. It'll be fine. It'll be fine. Hay que empezar a hablar con las diferentes opciones que tenemos. Adriana de Georgie, hay que empezar a decírselo para ver si puede cuidar a Chuy. O a Minta, hay que decírselo rápido porque ahora no se sabe realmente si se puede. Hay que tener por lo menos las opciones y empezar a decirlo desde ahora, ¿ok? Heidi, sweetheart, I just wanted to let you know that Juan and Sarah are here. They got here last night. I was kind of asleep. I saw her, I thought I was dreaming, but I heard a noise or something. It could have been them, must have been like, I don't know, could have been two something in the morning. Anyway, just want to let you know that they got here safe. And I haven't gotten up yet with the babies, but they're doing good, and they got here very well. You know, they made it well. All right. So just wanted to let you know, sweetheart. Pai entró aquí y dijo que ese perrito era un salvaje, que tuviera cuidado con Doki y con Chuy, para que no haya pelea. ¿Ok? Entonces que hay que velar que no haya pelea. Hay que estar velando, porque el otro le hizo que así, Pai vino aquí diciendo asustado, estaba Pai asustado, de que el otro perrito le hizo, que trató de acercarse, le hizo. ¿Tú sabes qué planes tienen ellos hoy? Si piensan hacer algo en específico este fin de semana. ¿Ellos habrán dicho algo? ¿Te dijeron algo? ¿Le dijeron algo a Heidi de lo que piensan hacer hoy? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con los perritos? Amarilis, ¿cuánto es que cuesta el iPad en H.H. Gregg? Tú dices que están. Me parezco a George Zimmerman. Mira, nena, que Maggie necesita el número de la terapista tuya. Que le pases text o que la llames, porque Maggie necesita el número de la terapista tuya. ¿Ok? Que la llame o que le pases text. Amarilín, ¿terminaste el Ratatouille?
Eso parece que va a quedar bien bueno. Me avisa cuando termine. Ok, sí, me avisa para entonces yo ir. O sea, para salir y entonces comer ratatouille, ¿está bien? Me avisa. Ok. A Marilyn, ¿llamaste a Sandra y Stephanie para que vinieran a comer ratatouille? ¿Las llamaste ya? Mira, a ver, llámalas para que vengan a comer ratatouille. Pues a lo mejor cuando salgan del trabajo pueden venir a comer el ratatouille. No te pasaron, no te han contestado los texts. Mira a ver que a lo mejor están todavía trabajando, pero después cuando lleguen del trabajo, pues entonces a lo mejor pueden pasar, ¿verdad? Porque you have to have dinner, I imagine. So mira a ver, dejarle un text claro, you know, just be clear about what you're offering y a ver si pueden venir. Nena, ¿qué bizcocho era el que tú ibas a hacer? Yo vi un bizcocho ahí de vainilla. ¿Lo vas a hacer de vainilla con frosting de chocolate? ¿O qué bizcocho tú vas a hacer para que lo haga? Porque ya es tiempo de dessert. No, basically what it did is basically it's took me back to Instagram, you know, so that I could sign up or log in to see it on Instagram. So I didn't really get the video, so. ¿Te contestaron las muchachas? ¿Dijeron algo de que si iban a poder venir o algo? ¿Te contestaron? Qué bueno que viene Steffi. Sandra no ha pasado mensaje ni se sabe si va a poder venir. A lo mejor va a venir más tarde, ¿verdad? Las muchachas no tienen reunión hoy, ¿verdad? Hoy es jueves. No sé, ¿tendrá reunión hoy? O era lunes. Está bien, pues qué bueno que va a poder venir Steffi, bendito. ¿Vas a hacer el dessert también? El bizcocho ese, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer ese bizcocho? No digo para que lo hagas para cuando lleguen ellas, para que coman también bizcocho, entonces, ¿verdad? Digo. Pues no, pues está bien, entonces, ya estás preparando el dessert. Digo, para tenerlo listo antes de que ellas lleguen. Que hay ganas de comer un bizcochito. Para que lo haga. Mira, a Maggie que le pregunte que si Andrew viene. Que si Andrew viene porque tiene que comer algo. Digo. Tiene que comer algo, que se anime. No sé, yo sé que está chango, pero... Ay, Dios mío. Qué problema. Que yo quería saber para... Si vas a hacer el bizcocho. Que si, qué es lo que vas a hacer. Que si vas a hacer la torta argentina. O que si lo vas a hacer de vainilla con frosting de chocolate. ¿Ok? Porque me hace falta comerme un canto bien grande. ¿Ok? Yo me pregunto que si alguien que tenga la boca así tendrá mal aliento. Nosotros conocemos gente que tiene la boca así, ¿verdad? Que son así.
¿Tú te imaginas el mal aliento que tendrán? Acercársele a la cara, a la nariz, acercársele a la boca, que te vengan a dar un beso de saludo. ¿Tú te imaginas? Iraida, ¿qué opinas?